Sini emora ni tepe, ame emo se maitei. Mang mabe muru isape, hasera pisa artesanos pe ave. Ko arape konte e, pe werute mi apona. Upe bare xame e, heta itea uilla kesa. Unio ni ha abakue, oako proyecto o se hawa. A la presidenta del IPA, al ministerio del MIT y a la ministra de Justicia, pe, jeta vero me e oreaguiche. Porque oreco carape guape, na ina baraka umaite malapo virero ma apohawe, hana ina anga pebe, pe isao yeyo wa oreca tupurukwe. Ay potape huerajape ne akame, tembia poro ya potajaje copete. Ayer urese con asombro de te huide, peisa wa proyecto, tonse orebe puide. Hoy es un día muy importante porque estamos llevando adelante un programa que era muy importante para nosotros, que era conseguir que podamos comprar directamente de los artesanos las cosas que necesitamos. Todas las compras gubernamentales son súper complicadas, muy difíciles, licitaciones, y hay que decir la verdad, muchas veces sentimos que las compras gubernamentales benefician a muy poca gente. Esa era una preocupación que teníamos. Entonces, estas 1.700 brazadas que estamos comprando nos hacen sentir que por fin va a llegar a su destinatario. Como decía en el hermoso poema de nuestra compañera artesana, ojalá que no solamente que esta primera compra sirva para que se conozca el trabajo de ustedes y que también pueda llegar algún momento en donde se pueda vender fuera de nuestro país estas obras maravillosas que salen de las manos. El objetivo principal de todos los artesanos del Paraguay es llegar al consumidor final, o ese debe ser el objetivo. Porque los artesanos, quienes vendemos nuestros productos artesanales a acopiadores, a otra persona que se benefician a costa de nosotros, siempre vamos a seguir estando en un mismo lugar. Yo soy testigo y he progresado gracias a que tuve la oportunidad de llegar al consumidor final. Y hoy el gobierno nacional, con esta inmensa campaña de luchar contra la pobreza en el Paraguay, cuál es el objetivo principal del presidente de la República, don Horacio Cartes, y tenemos esta magnífica oportunidad de contar con ministros de la talla del señor Gustavo Leite y de la ministra Sheila Abed, quienes se han puesto la camiseta del objetivo principal del presidente de la República. Y yo, como presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, como artesana y como una persona que sabe la necesidad de esta gente, de este pueblo, estoy siempre a las órdenes para buscar alternativas para estos logros. Creo que algunos varones están por eso del robo, queridos artesanos, pero en realidad ya se fuera. Estoy demasiado contento. Este es un parto difícil. Tomó mucho tiempo, tomó mucho esfuerzo, sobre todo de la ministra y del director de contrataciones públicas, quien no está acá, pero quiero que sepan que acá el presidente Cartes nos dijo, este vamos a hacer. Y por eso se está haciendo. Si nosotros queremos un nuevo rumbo, si queremos que la gente viva mejor a través de su trabajo, que es lo que estamos diciendo en todos lados, necesitamos abrir el Estado a los artesanos paraguayos. A los artesanos paraguayos que hacen calidad y a tiempo. Eso es lo que se refería nuestra presidenta, se refería a la otra presidenta, ni a cumplir o cómo, hoy veta la contrato. Eso está clarísimo. Así que este es el primer paso. Yo les digo que también celebro que podamos cortar intermediarios. Los intermediarios no son dañinos, no son necesariamente malos, pero a veces por conocer algo de información se quedan con la parte más grande del contrato. A mí lo que me llenó de satisfacción de este modelo es que los artesanos van a recibir el 100% de lo que vale su trabajo, y eso es fundamental. Y por último, decirles y reiterarles lo que dijo todo el mundo acá. Este es un proyecto piloto. Si este sale bien, de Carapeguá va a salir el proyecto piloto que va a cambiar el Paraguay. Porque estoy seguro que como este, estamos hablando con la viceministra Méndez, hay oleros de Tobatí, hay asociaciones de confeccionistas de Ciudad del Este, hay asociaciones de confeccionistas de Concepción. Y esa es la gran revolución cultural que tenemos que producir en Paraguay. Así que, señoras, cumplan este pedido. Y van a venir muchos más. Muchas gracias por atendernos acá en su hermosa ciudad.